Amados, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Hoy estamos viernes, así es. Y hoy vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Pero antes, chicos, de empezar con nuestra clase de formación cristiana, los invito a juntar nuestras manitos y vamos a orar, a darle gracias a Dios por este día y por todo lo lindo que Él nos ha dado. Los invito a que desde su casita se ponga de pies, junte sus manitos y cierre sus vistas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana. Señor, sé tú derramando de tu sabiduría y de tu inteligencia para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres el centro de mi vida. Ayúdame a entender más de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, ya oramos, ahora sí. Niños, les tengo un lindo tema el día de hoy, que se titula La Obediencia. Así es, la obediencia, y la encontramos en Efesios 6, 1 al 3. Aquí tengo mi Biblia y voy a leer Efesios 6, del 1 al 3. La palabra de Dios es bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Muy bien, este lindo versículo nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Así es, chicos. Y yo les invito, niños, que me acompañen a ver un lindo video. ¡Caleb! ¡A cenar! Acabo de limpiar, así que quítate los zapatos. ¡Voy, mamá! ¡Listos para aterrizar! ¡Caleb! ¿No tenías que quitarte los zapatos? Sí. Mamá pasó toda la tarde limpiando. Se va a poner triste al ver esto. Lo siento, papá. Está bien, yo sé. ¿Qué tal si lo limpiamos? ¿Cuánto trabajamos, verdad? Sí. ¿Sabes qué? Si hubieras hecho caso, no te habría pasado esto. Caleb, si te pedimos que hagas algo, es por tu bien, es porque te queremos. ¡Tráigalo acá! ¡Listo! ¡Bip! 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 ¡Ya paren! ¿Qué? ¡Bip! 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 ¡Ey! ¡Casi me pegan! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Suelte la carga! ¿Qué es esto? Caleb, trae tu libro para la adoración en familia. Y recoge esas canicas. Alguien se va a caer. Siempre debes hacernos caso. ¡Oh!
¡Gracias! ¡Qué niño tan Chicos, ¿vieron el video? ¿Les gustó el video? Muy interesante este hermoso video, chicos. A ver, ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llamaba el niño que entró a la casa con las zapatillas sucias de lodo? Muy bien, ese niño se llamaba Caleb. Muy bien. ¿Y qué estaba haciendo la mamita? La mamita estaba limpiando la sala, teniendo la casa limpia. Muy bien. La mamita le dijo al niño Caleb que entrara, se lavara las manitos porque iba a almorzar. ¿Y qué pasó con Caleb? La mamá le dijo que se quite los zapatos y que entre a la sala, que entre a su casita. ¿Y Caleb obedeció o no obedeció? No, Caleb no obedeció. En el video nos dimos cuenta que Caleb no obedeció. Entró con los zapatos y se puso a jugar con todos sus juguetes. Y además hizo caer algunas bolichas al piso. De repente llegó su papá. Así es, llegó su papá y se dio cuenta que Caleb había ensuciado toda la sala que la mamita, que con tanto sacrificio, limpió la casita. Después, la mamá de Caleb se puso a llorar. Se puso a llorar la mamá de Caleb, porque toda la mañana se pasó limpiando la casa para que esté muy limpia. ¿Y qué sucedió después? A ver, el papá de Caleb le dijo a Caleb que tenía que limpiar la casa, porque la mamá se sintió muy triste. Y ahora yo les hago otra pregunta. ¿Caleb obedeció o no obedeció? A ver. Sí, muy bien. Caleb obedeció y se puso a limpiar el piso con su papá. Muy bien, chicos. Este es un video que trata de la obediencia. Así es. Hoy vamos a tratar lo que significa la obediencia. La obediencia es escuchar, hacer caso a la mamá, al papá, a los maestros y a todas las personas mayores. Eso es la obediencia, chicos. Ahora, chicos, ya sabemos qué es la obediencia. Yo les he traído una manito, miren. Esta manito se llama la manito de la obediencia. Así es, la mano de la obediencia. Yo elaboré mi manito y buscando unas palabras que se relacione a la obediencia, he encontrado las siguientes palabras. He encontrado 5 palabras. ¿Cuáles son esas palabras? A ver, obedece, valora, aprecia, escucha, respeto. Muy bien. Estas son palabras fundamentales, chicos, que nosotros debemos tener con nuestros padres. Así es. Ahora, aquí yo tengo mi manito de la obediencia, que usé los siguientes materiales. Usé un pedazo de fomis. Y aquí abajo, ustedes observan, está el versículo de la obediencia. Efesios 6, del 1 al 3. Así es, chicos. A ver, y la primera palabra que yo escogí es obedece. ¿Qué vamos a hacer? La voy a pegar aquí. Miren, obedece. ¿Qué es obedecer? A ver, obedecer es hacerle caso a nuestros padres. Así es, hacerle caso en todo lo que nuestros padres nos dicen. Si su papito le dice, vayan a bañarse, que ya mismo está la comida, usted tiene que obedecer. Realiza las tareas temprano para que después salgas a jugar
Usted tiene que obedecer. Así es, niño, es muy importante obedecer a nuestros padres para que ellos se sientan felices y nosotros seamos bendecidos. La segunda palabra tenemos valora. Voy a pegar la palabra por aquí. Valora. ¿Y qué significa valora? A ver, que debemos de valorar todo lo que hacen nuestros padres. Tenemos que valorar que nuestros padres se esfuerzan por nosotros, que salen a trabajar muy tempranos para llevarnos, para darnos el pan de cada día. Así es, tenemos que valorar a nuestro papá, a nuestra mamá, porque si nosotros nos portamos bien con nuestros padres, Dios nos va a dar vida, pero vida en abundancia. Tercera palabra que he escogido, aprecia. Voy a colocarla por acá en mi manito de la bendición. Miren, mi manito de la bendición, mi manito de la obediencia. Así es, tenemos aprecia. Tenemos que apreciar a nuestros padres, a todo lo que nuestros padres nos pueden dar. ¿Ok, chicos? Tenemos que apreciar y amar a nuestros padres, chicos. La siguiente palabra es escucha. Así es, escucha. A veces, chicos, se nos hace muy difícil escuchar lo que nuestros padres nos dicen, lo que nos dice una persona mayor, hasta lo que nos dicen los maestros. Se hace difícil escuchar, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar. Así es, aprender a escuchar a nuestros padres, a nuestras autoridades, niños. Aprender a obedecer. Y la última palabra tenemos respeto. Muy bien, respeto. Voy a pegar por aquí mi última palabra. Aquí está. Y respeto, ¿qué significa? A ver, chicos, que tenemos que respetar a nuestros padres. Así es, tenemos que respetar a nuestros padres, amarnos como Dios nos amó a nosotros. Si usted respeta a sus padres, si usted los ama, si usted le hace caso a su padre, yo les aseguro, porque en la palabra de Dios lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Muy bien, chicos, aquí tenemos nuestra manito de la obediencia con nuestras 5 palabras muy importantes. La primera palabra es obedece, valora, aprecia, escucha y respeto. Muy bien. ¿Cuál es la tarea, chicos? Nosotros vamos a estar realizando en nuestra casita la mano de la obediencia. Va a usar los materiales que usted tenga en casa. Si tiene una cartulina, si usted tiene un pedazo de foamy o si usted tiene hoja papel bond, usted va a realizar su manito y la va a subir a la plataforma. Así es. Y con estas 5 palabras que ustedes ven aquí, que trata sobre la obediencia a nuestros padres. Bueno, mis amores, los quiero mucho. Nos vemos en una siguiente clase. Que pasen un excelente fin de semana. Bendiciones. Bye, bye. Son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Felices somos los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra y así llegar a tu corazón.